de Monterrico TV. Estamos en su programa Turf y Salud. El día de hoy tenemos en nuestra primera parte del programa los vicios de los equinos. En este primer caso se denomina torneada y sus respectivas soluciones. Adelante con la nota. La torneada. Esto se debe a que el equino sufre de estrés, ya que el hábitat de un ejemplar es en campo abierto. Al momento de trasladar a un equino a un box, algunos equinos no asimilan el cambio de su nueva vida. He aquí el problema denominado la torneada. Lo que lo conlleva a una pérdida de peso, deshidratación y algunos problemas de úlceras estomacales. En algunos casos, los propietarios optan por hacer ventanas en los boxes para que el caballo se sienta acompañado con el ejemplar de al lado. La compañía del equino puede ser hembra con hembra o hembra con macho castrado. En otros casos, los propietarios colocan una madera. De este modo, se achica el box para que el equino no camine y evite realizar este vicio. Para controlar este vicio es recomendable que el equino esté acompañado en el box con ovejas para su mayor tranquilidad. El box mide aproximadamente 4x4 metros cuadrados. Y el equino pesa aproximadamente media tonelada. Otros incorporan ovejas, ya que son animales muy dóciles, para lo cual tienen afinidad con el caballo de carrera. Thank you.
En esta demostración observamos que la yegua tiene un instinto de compañerismo. Y para evitar que la yegua no lesione a la oveja, el ejemplar camina con mucho cuidado. A continuación, otro vicio de los equinos llamado alerofagia y las formas para evitar esta mala reacción en los ejemplares. En este otro vicio tenemos también la aerofagia, que es un vicio que consiste en apoyar la boca del equino en madera, comedero, etc. En algún objeto que el ejemplar pueda apoyar la boca, empieza a tragar el aire. La recomendación para este tratamiento es la colocación de una correa alrededor del cuello, para que así impida que el equino realice este mal hábito. Tenemos aquí el ahogador de aluminio.
y también el ahogador de cuero. En la parte de abajo del ahogador tiene una punta, que eso es lo que impide que el equino chupe el aire. Y por último, tenemos la canastilla, que también cumple la función de evitar que el ejemplar muerda la madera. En este caso, el animal sí puede ingerir sus alimentos. Esta mala acción puede ocasionar cólicos muy perjudiciales para la salud del equino.
Ahora, contamos con la demostración de la planta curativa denominada oreja de elefante. Adelante con la nota. Esta es la famosa planta que se denomina oreja de elefante, cuyo nombre científico es Colocasia odora, pero en otros lugares del planeta se le conoce como Colocasia, Marquesa, Alcocás, Ñame o Manto de Santa María. De esta manera, el variador coloca la hoja sobre la venda, impidiendo que el ejemplar se lastime. La oreja de elefante deberá permanecer encima del vendaje un día y al día siguiente se deberá realizar este mismo procedimiento. El sabor de esta planta es muy picante, impide que el equino se retire el vendaje. A continuación, veremos cómo se realiza la desparasitación con sonda nasoesofágica a un ejemplar. Desparasitación con la sonda nasoesofágica. Se realiza para la desparasitación en los equinos. Esto se debe hacer continuamente cada 3 meses. Esto protege al ejemplar contra los Ascaris, Parascaris, Estróngilos, Uxurus e Itenia anaplocéfala perfoliata. Se le coloca en el puro o axial en el belfo superior y por uno de los hollares se introduce las ondas pegada al piso de la fosa nasal. Ingresa al esófago con un embudo, administrándole así el antiparasitatorio. De esta manera, el antiparasitatorio ingresa directamente hacia el estómago. En este último bloque contamos con la presencia del doctor Renzo Traverso, quien
quien nos brindará una demostración del dolor de la flexión de las cañas a un equino. Adelante con la nota. Aquí nos encontramos con el doctor Renzo Traverso y el día de hoy nos va a explicar lo que está realizando. ¿Qué tal, Lizeth? ¿Cómo estás? Bueno, este caballito me lo han traído porque el nudito, si se dan cuenta, está un poquito más engrosado que el otro. Esto puede haber sido durante la carrera y lo reviso. ¿Quieres que lo...? Entonces, en este momento es revisando a ver si no tiene un dolor. El caballito tiene un dolorcito a la flexión. Si lo enfocan, está un poquito más inflamado de lo que, del que el otro nudo. Siempre se comparan los nudos. Si se dan cuenta, tiene dolorcito a la flexión. Entonces probablemente lo que voy a tener que hacer es en un rato tomarle una radiografía para ver si es que no hay nada dentro de eso. Le duele ese nudo un poquito inflamado. Este tipo de lesiones generalmente se producen cuando el animal está en pleno carrera o ejercicio y por ahí, digamos, pisa un hueco o una superficie irregular, entonces hace como una palanca. Se estiran todos, acuérdense que todo lo que es los miembros del caballo, igual que las personas, están yendo los ligamentos, la parte de hueso, qué sé yo. Entonces, cuando hace una palanca excesiva, la velocidad y con la fuerza que viene, y un tema físico ya, hace una palanca y todo se desgarra, se rompe, dependiendo del grado del... Okay. O sea, qué tan grave, digamos, o qué tanto ha pisado, dependiendo, ¿no? Y lo que voy a proceder ahora es a sacarle radiografías. ¿Ya? Ya, lo que yo he encontrado después de las tomarle las radiografías tiene una diferencia, o sea, una pequeña descalcificación en la articulación, un pequeño huesito. Entonces lo que he hecho, le he puesto un poco de glucosamina, un artrolicán que tiene condroitin sulfato y glucosamina que es para la regeneración del cartílago articular y un analgésico que es el ketofen. El día lunes ya me lo van a traer para hacer un tratamiento más radical, que es curarle con puntos de fuego. Yo primero le tomé dos radiografías. La primera, que fue lateral, no arrojó nada. Y en la segunda radiografía, donde está la elipse colocada, si se dan cuenta hay una diferencia de densidad ósea en el hueso. Acá hay un problema articular. Está casi dentro de la articulación. Entonces lo que se va a hacer, un poquito afuera, pero está acá. Entonces lo que vamos a hacer el día lunes es aplicarle un tratamiento más radical, que es los puntos de fuego, para generar una inflamación y una regeneración tisular de todo lo que es esta parte, ¿no?, de la anatomía, que va a ayudar a la resolución de este problema. Espero que este programa haya sido del agrado de todos ustedes. Mi nombre es Lizeth Canani y nos volvemos a reencontrar la próxima semana en este, su programa Turf y Salud.